aquí vamos a cortar el cáner y todo.
Este video estoy grabando como a las, ¿qué hora son? Como a las 10 de la noche. Esta es la casa que compré hace 10 y media, son las 10 y media de la noche. Sí. Mañana viene el inspector del comprador y hay unas cositas que tenía que arreglarlo. Tuve que echar la mano para arreglarlo. Y quiero contarle la historia que esta casa, está la sala, todo esto, está la sala. Esta casa lo compré hace 2 años. Me costó 14 mil esta casa. No, 16 mil me costó la casa. Salo besito. 16 mil me costó y esperé 2 años y cambié todo. Lo cambié el sheetrock, lo cambié el roofing, lo cambié todo, todo. Algunas partes del piso ya no sirve. Lo puse nuevo siding, abajo, lo arreglé de abajo. Fue bastante lo que arreglé. Como no, a veces no tenía trabajo en la construcción, en el trabajo pegando siding, entonces aquí venía a trabajar. Se fundió la luz aquí, creo que está apagado aquí, que lo tengo apagado. Ahí está. Entonces, aquí lo hice un baño extra. Son 2 baños y la casa tenía 2 cuartos, pero otro lo voy a arreglar como 3. Entonces este es el que lo veamos aquí, este es el baño pequeño, esta es la sala y esta es la sala aquí y está un cuarto aquí. Están mis hijas. Está la cocina. Está la cocina. Y lo metí este. Está el refri. Aquí dejé el boiler. Y está los cuartos aquí. Los cuartos aquí, este es el cuarto grande, el master, le dicen. Bueno, no está tan grande, pero Obed, hola, está chiquitito Obed, tiene año y tanto. Esta es ventana, este es un aire que se bajó por allá, está oscuro afuera, no se ve nada, está afuera. Entonces, está un cuarto. Chequen la casa. Freddy lo hizo. Este pintura quedó bien bonito. Aquí adentro es otro cuarto. Está el closet. Y aquí está la secadora. Aquí la lavadora. Esto es lo que arreglé hoy. Que el piso no estaba bien y lo vine a arreglar. Mañana viene a dar el final de la inspección. Está la puerta de atrás. Está el otro baño por acá. Este es el grande. Es el grande. Se quedó la casa. Bueno, es la primera casa que hago y lo agarré unos ideas de otros amigos que hay que pintarlo de blanco. Ya la gente si quiere pintar de otro. De otro color, pues ahí se decía. Pero esto es lo que hicimos y si se puede, no más que hay que echarle ganas. Este, yo lo hice, yo lo coloqué todo este, mira. A veces, mira cómo quedó aquí. Así va a quedar este jale. Mi esposa me dijo, pero ya después, por eso hay que preguntar.
Primero, mira, esta cosa quedó, es lo malo de este jale que hice. Ahí está la hielera ligera. Ya no cabemos allá, no sé por qué lo decidí, pero son primeras. Oh, yo tengo pintura todavía aquí. Son las primeras experiencias y la otra no vuelve a pasar. Yo lo arreglé todo este, todo lo hice. Trabajé metiendo dinero y sí se vendió por un buen precio. Así que sí se puede.